Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de sin Información sobre la nueva temporada 4 que se si viene a R6. Para la gente que no lo sepa, hace unos días subí un vídeo al canal sobre el contenido principal que el propio Ubisoft hizo oficial en Twitter, la cuenta oficial del juego, esta misma cuenta. El contenido principal que venía con esta temporada 4, lo repasábamos un poquito. Y entre ellos, estaba entre todos esos cambios importantes que venía con esta nueva temporada 4. Que de momento. No sabemos absolutamente nada, ni nombre, ni teaser sobre la gente, ni nada por el estilo. Eh, pues en este caso sabíamos, entre todo el contenido que hay, que vendría un nuevo mapa, un mapa nuevo al completo para esta temporada. Y aquí estaría, aquí estaría literalmente, estoy grabando esto eh, minutos después de que la propia cuenta oficial de Twitter, en este caso del juego, ponga este tweet. Estamos en el laboratorio construyendo una nueva temporada increíble y enorme. Mantente sintonizado para más contenido. Bueno, pues en este caso lo hacen eh, poniendo este vídeo, este vídeo en donde nos enseñan lo que será o lo que yo creo que será. Eh, el mapa el nuevo mapa de Remusix que vendrá con esta temporada 4 lo que es la primera imagen el primer teaser entre comillas del nuevo mapa y aparte nos dan la fecha amigos y amigas de cuando se va a revelar todo este contenido que estoy comentando aparte del contenido principal que repasamos hace unos días en el canal eh, pues obviamente el día 21 de noviembre en este caso lunes eh, pues se revelará el contenido a fondo de esta temporada 4 obviamente lo tendréis en el canal eh, bueno repasando todo el contenido un poco más a fondo sobre lo que viene a ir resesco de esta nueva temporada 4 que de momento no sabemos absolutamente nada esto es así sí, sí que es cierto que obviamente ya sabemos cómo hacen las cosas ubisoft con el tema de las temporadas anuncios y demás y aunque la revelación de la temporada sea el día 21 para bueno para todo el mundo y de manera oficial donde se enseñará Absolutamente eh, todo, más a fondo, por así decirlo. Días antes eh, veremos. Teaser, en este caso, lo que será el icono, o por así decirlo, el estilo de, de, de la temporada como tal. Luego eh, veremos en este caso, o anunciarán de manera oficial también el nombre de la temporada. Y lo que veremos también será un teaser de la gente, del nuevo operador que vendrá eh, para esta temporada 4. Un teaser, y obviamente su nombre eh, con. Eh, bueno, las típicas características. Si es defensor, si es atacante, etcétera, etcétera. Todo eso siempre lo han hecho antes del día de la revelación, antes del día de la eh, presentación, en este caso, de la temporada. Así que en esta temporada será o pasará más de lo mismo. Así que todo el mundo atento al canal, porque como ya os dije hace unos días, estamos en las fechas, en este caso, de, bueno, revelaciones, de cosas oficiales, de que ya he, queda bastante, bastante poquito para que en este caso tengamos por fin la revelación, la presentación de esta nueva temporada 4, que obviamente no se sabe cuándo saldrá o estará disponible para... Todas las plataformas, eso es así. Eh, saldrán en este caso los Technical T-Server, siempre lo hacen al día siguiente, es decir, el día 22 de noviembre. Supongo que estarán los Technical T-Server eh, en este caso disponibles para la gente de PC. Como ya sabéis, es solo para la gente de PC para que podamos probar lo que es la temporada y demás. Eh, y poquito más, simplemente esto. Yo quiero deciros eso: de que si te mula el Héroe 6, ahora sí que sí, estés atento al canal, te suscribas, dejes un like a este vídeo, eh, actives la campanita, porque ya os digo yo. Esto, esto al final siempre lo han hecho así De que aparte de esto Pues anunciarán más cosas como las que he eh, comentado antes ¿No? Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Like, suscripción amigos y amigas Se agradece muchísimo El lunes 21 de noviembre ¿Cuánto queda para esto? 21 de noviembre, aquí lo tenemos Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días eh, para la revelación de la nueva temporada 4. Qué ganitas tengo. Así que nada. El día 21 nos veremos aquí en el canal. Estaré en directo en este caso reaccionando a la revelación. Y por supuesto. Posteriormente a ese directo. Tendréis. Todo el contenido explicando más a fondo y jugando y probando todo lo nuevo. En este caso, sobre esta nueva temporada 4. Para final era el año, última temporada de este año 7 que viene a R6. Amigos y amigas, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Eh, esta primera imagen del mapa que vamos a tener para esta temporada 4, que me recuerda muchísimo al mapa de Litoral, tampoco se puede decir muchísimo más. Yo espero que sea un mapa jugable, espero que sea un mapa que guste, espero que sea un mapa que obviamente eh, no sea muy grande, no sea como el mapa de plate no sé si lo conocéis, bueno, el último mapa nuevo que tuvimos en el R6 ha sido este mismo año en 7. De hecho, diría en la temporada 2, eh, se llama Plant, el mapa de Praderas Esmeralda, que a día de hoy se puede jugar en ranked y que nadie quiere jugar. Nadie quiere jugar, a nadie le gusta por el hecho de que es, yo creo, un mapa, la verdad, demasiado, demasiado grande. Así que espero que sea un mapa, aparte de completamente nuevo, que sea un mapa... Eh, <laughs> Posible para jugar, que sea un mapa decente para jugar, que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño, sino que sea como un clubhouse, como un banco, eh, poquitas eh, poquitos recobejos donde se puedan esconder en este caso a los defensores, que no sea un laberinto, por favor. Bueno, lo de siempre, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece ahora, sí que sí. Y nos vemos en la próxima. Chao chao, adiós. adiós!